El género lo tenemos claro que tiene que ser. El género es fundamental. Potente. Bueno, vale. Por lo tanto, tenemos las lentejas espardiñas, tenemos las. Voy a comprar también una patata, voy a comprar también un tomate, un pimiento rojo y un pimiento verde, un ajo, cabeza de ajo. Sí. Voy a comprar también pimentón dulce. Muy bien. ¿Qué más era? Choricito. Un choricito le vamos a poner. Y si queremos una morcilla. Vale. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí. Los ingredientes me convencen, ¿eh? Venga. Y... A mí contarle que no le meta brócoli y cosas de estas. No. Eso que se lo coma los opandas. No. Exactamente. La verdura con los opandas. Nosotros, el forraje. Ahí está. Ahí a forrar. Estamos. Claro. Creo que no necesito más nada. Sobre la marcha lo voy a ir viendo por si se me viene algún otro ingrediente a la cabeza. Pero creo que de momento está bien. Así que venga. Nada. ¿Vamos al lío? Venga, vamos. Venga, a mí ya se me olvidó todos los ingredientes. No te preocupes. Vale. Yo tengo cabeza para eso, vale. Y paciente. Ah, y zanahoria, sombreros. ¿No? También, a ver, zanahoria. Zanahoria no lo veo. ¿No se le pone? No. Es que a mí no me gusta las lentejas con zanahoria. Digo para meterle el puntito dulce. No. Ah, y laurel. Mira, ven aquí. ¿Laurel? Bien. Laurel. El pimentón dulce de la Vera. La Vera. Cuidado, ¿eh? De la Vera. David. ¿Qué? Mira. Mazapanes. ¿Mazapanes? ¿Tú sabes lo que hacía yo con los mazapanes cuando era pequeño? No. Los hacía, los apretaba. Sí. Les hacía en forma de zurullo y me los comía. Juan, de verdad, esto no lo podemos poner en el canal, tío. ¿Por qué? Porque creo que te va a pensar la gente de ti, tío. No, eso sí lo hacían todos los críos de pequeños. Yo te digo una cosa, mira, ahora que has visto las mazapanas. ¿Mazapanes? Los mazapanes. Los turrones, tal, no sé qué. ¿Qué te parece si para la próxima eres capaz de hacer turrón? No, pero lo tienes que hacer tú, hombre. Sí. ¿Turrón ahora para las navidades? Ya. ¿No? Eso sería un buen reto, ¿ves? Muy buen reto. Es un reto difícil. Porque es difícil, ¿eh? Sí, es bastante laborioso. Este ya, ¿no? Pero turrón blandito. Blandito, sí. O sea, del de toda la vida. Ese, sí, ¿no? Pues, el de Gijón. Ese, porque yo no sé cómo hacer esto así. Pero está pinta. A ver, yo me tomo esto ahora mismo y después de esto me tengo que ir al dentista, que me quedo sin piños. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que sería turrón blandito. Blandito, grande. Estamos ya como para blanditos, cosas blanditas, ¿eh? Ya por la edad. Exacto. Eso es un reto que me tengo que plantear. Vale. Oye, eso es muy bueno para la Navidad. Sí. ¿Vale? Pues ya, seguimos. Vamos a por el chorizo y la mostrilla. Muy bien. Estrella, un chorizo de estos, ¿no? Sí, una bandejita. ¿Tienes algo que esté mezcladito? Como le querías poner morcilla. Mira, allí el que pillamos el otro día. El del para... cocido, claro. Pero es que ese es poco, ¿no? Hay que echarle un chorizo potente, ¿no, Juan? Coge estos choricitos, si no... Eso no, eso es picante, ¿no? Chorizo aperitivo. Eso se puede poner, ¿no? Pues mira, ponemos una morcilla de esta de arroz, ¿no? ¿Morcilla de arroz? Sí, ¿no te gusta la morcilla de arroz? Pero eso para lentejas, sí. Sí, no sé qué... Bueno, pues no se le pone morcilla. O si no, esa morcilla, la de cebolla, la de... La de toda la vida. La que se le pone algo. ¿Esta? Sí. Y si no, lo que nos sobre, nos hacemos una morcilla matachana. ¿Eso qué es? Te lo hago yo. ¿Un bocata de morcilla, vamos? No, bueno, morcilla matachana. Está riquísima. Vale, pues después me dices qué es. Con lo que sobre. Venga, ya tenemos el chorizo, la morcilla, ya tenemos el laurel, ya tenemos el pimiento. Mira. ¿Tú crees que con este aceite tenemos suficiente para las lentejas? No sé qué decirte, ¿cuántos litros hay? 5 litros. Compra. Pilla dos, Juan. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este es virgen y ese es virgen extra. Y para cocinar mejor es el este, ¿no? Porque igual es más suave. Ese es más para crudo, claro. Pues este entonces, venga. Porque el aceite por sí las moscas. Y no hay vinagre hay que, de... Hay que decirle al señor Mercadona que han quitado el aceite de vino tinto, el vinagre de vino tinto. ¿En serio? Antes. Y ahora solo traen de manzana. ¿Por qué?
¿Cuál es el motivo? Porque el señor Mercadona así lo ha decidido. Déjame. Así que, llámale. Voy a llamar a Roy en un momento. Yo creo que está ocupado. Bueno, pues eso, entonces compramos de este o... Claro, si no hay otro. Ahí está. Va ese. Vinagre de manzana. De Jerez, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos vinagre de Jerez? Claro, ¿no? Se ha dicho yo, me has dicho que era una guarrada. Vinagre de Jerez, me gusta más. Claro, hombre. De manzana es una guarrería. Claro, venga, vinagre de Jerez mola. Vale. Juan, espagueti y eso nada, por si nos sale esto como... Para mal, la, nada, para la no lente. Te va a salir mal. Vale, no te ha salido nada mal. Vale, te ha salido distinto, pero mal no te ha salido. Vale, eso es cierto, ¿eh? Claro. Aquí llega el momento. Juan. Mira, están las lentejas rápidas, las lentejas de categoría extra, las lentejas rápidas. No tengo ni idea. Digamos que ya está, ¿no? O sea, tampoco hay tantas. Pardina, tío. Claro, la chiquitita redonda, en vez de planita. Sí. Es redondita. ¿Y por qué la había llamado yo pardiña, tío? Ni idea. Porque lo estabas diciendo en portugués. Lentila pardina. Lentila pardina. ¿Esto en italiano o en portugués? No, eso es portugués. Pues ya tenemos aquí el producto. Y si mezclamos las pardiñas con la pardina con... Aquí la tenemos hecha ya, ¿eh? No, tío, pero eso no mola. Qué guarrada. No. Eso no mola. Y si mezclamos esta con la rápida, ¿qué pasa? Es que tienen tiempo de cocción distinto, no las puedes mezclar. Mete esto para aquí. Tiempo de cocción distinto tiene. Bueno, tiempo de cocción distinto. Claro. Ya estás ahí intentando. ¿Es un heladito? Son lentejas de género fluido. Un heladito después de postre, para que me deis buena nota con las lentejas. Oye, pues mira. No es mala idea, ¿no? Mira, uno de estos. Sí, uno. ¿Qué? Uno de estos, para pardillo yo. Por el otro lado, eso. Joder, se me acaban de congelar las pestañas. Ostras, qué frío. Yo, sinceramente. No, de esto, voy a por esto, mira, por esto que me parece. Semáforo, ¿no? Claro. Pimiento semáforo se llama. Verde, amarillo y rojo. Muy bien. Prepárate. Vale. Yo creo que esto está bien, ¿eh? Ahora ponerme a no, tal. No. ¿Cebolla te hace falta? Para hacer sofrito, cebolla. Sofrito. Tomate. Me falta la cabeza, el ajo. Entonces, a ver, y creo que tomate también, ¿no? Y digo yo una cosa, ahora porque los calabacines los vienen con algo de preservativo. El pepino, dices. ¿Esto es un pepino? Sí. ¿Pepino? No, esto es un calabacín. ¿Calabacín es esto? Ah, esto no, es un pepino, Estella, por favor. A ver, esto es un pepino. No, esto es un... Es un pepino. Imagínate ponerle a este el preservativo. ¡Buah! Aquí están los ajos. Aquí tenemos el ajo. El ajo... No sé cuál es la diferencia de este a este. Pues mira, que este lo venden estirados y esto lo venden agurruñados. Ah, vale. ¿Ves? Qué bien. Pues coja el estirado. El estirado. Sí. Toma. Venga. Y patata, un par de patatas. Y patata le vamos a poner patata nueva. Una patata de esta, Juan. Sí, patata nueva. Patata nueva. Coge una patata grande, potente. Vale. ¿Dónde están aquí las bolsas? Bueno, para uno no te hace falta bolsa, ¿no? Y yo aquí me he metido todo en bolsa, que lo voy a llevar a granel. No lo voy a llevar a granel. Llevas una patata, ¿para qué quieres una bolsa? Pero hay que meterlo todo en bolsa, no, ya. Hombre. Pero ¿cómo voy a llevar una patata? O sea, ¿qué me voy a ir? ¿A la caja así, sí, con esta patata? Yo lo hago así, cuando llevo solo una cosa así. Claro, ¿qué más da que lleve bolsa que no? Y dice Estrella que la patata se lleva así a la caja. A ver, hombre, cuando llevas solo una unidad, ¿para qué quieres una bolsa? Que este hombre al guante tiene que haber bolsas. Allí, tú, mira. Tú me dices que tengo que ir a la caja los mangos. Con esta patata así. Yo lo hago así, cuando llevo solo una cosa, lo hago así. Un plátano, una calabaza. ¿Y no te echan del Mercadona? ¿Por qué me van a echar? Porque no se puede llevar esto así. ¿Quién lo dice? Voy a preguntar. Pero qué tontería. Hombre, ponlo en la bolsa, Juan. Me acabo de quedar alucinado. Anda, pues claro. Si la bolsa es para que no se te desparramen, pero si llevas solo una cosa. Ya, pero bueno, no es cosa por el, no sé, vale, con la patata.
Tomate llevas ya, ¿no? Tomate. Tomate. Un tomate. Pues otra bolsa, entonces. Tomate y cebolla. Claro, otra bolsa. Sí, porque a mí me parece muy bien lo de la bolsa. Acabo de alucinar. Entre el preservativo del pepino y la no bolsa de la patata, acabo de alucinar. Y no podemos comprar una cebolla. Claro. Una cebolleta de esta. La chiquitita. No. Comprarla congelada. Yo eso es lo que hago para que no se me estropee en la bolsita. Venga, ¿qué tomate cogemos? Voy a por las bolsas. O sea, yo aquí, ahí tienen más. Aquí ya directamente me te atoras, ya. Yo termino mirando los precios y ya está. Y al final siempre compro el kumato. O sea que... Al final, ¿qué helado habéis cogido? No he visto nada. Triple chocolate, bueno, venga. Mira, Juan, ¿no te gusta tampoco el triple chocolate? Sí, que sí, hombre. Ah, era por tocar la nariz. Directamente voy a comprar. Tú el más barato. El más barato. Un tomate canario. El más barato que andamos friendo los huevos con saliva, ¿eh? No, pero un tomate canario. Mira que es un retiro, tío. Sí. Un color. Claro. Ahí tienes aquí toda esta noche en los del Mercadona sacándole brillo al tomate. Tomate canario. Dicen que el tomate realmente bueno es el tomate feo. O sea, cuanto más feo sea el tomate, más rico está. ¿Eso quién te lo ha dicho? Los agricultores. Claro. Bueno, voy a coger un tomate solo. Uno, sí. Vale, tampoco hace falta un tomate canario. Y ahora, cebolla. ¿Qué tal? ¿Cebolla o cebolleta? Yo, más cebolleta. Queda más suave la comida. Cebolleta. Sí. No tengo ni idea cómo se hace esto, pero cebolleta. Bueno, pues con la cebolla normal. Venga, pues vámonos. Vamos a pagar ya. Mira, David, ven aquí. Ah, que te he pillado, me estabas haciéndome ya una. Mira, no. Sigue aquí mi amiga Susi. Hostia, tu amiga Susi. La vecina. ¿Qué te parece? Pues nada, me parece una mujer que... Tiene buena pinta, ¿eh? Que sí, que tiene buena pinta, que si vemos que las... Que las estas no van, las lentejas no van, comemos... Susi. Bueno, primero y más importante, me voy a lavar las manos. Que luego dicen que la gente... Que no tengo la... ¿Ves? Las manos hay que lavarlas siempre. ¿Pero tú vas a cocinar hoy? No, pero como igual voy a tocar aquí artículos de esto, pues hay que lavarse las manos, ¿no? Ah, ¿tú vas de hoy de pinche? Yo soy de pinche y de crítico. Muy bien. De crítico gastronómico. Pero te falta un complemento, ¿no? Importante. Sí, pero eso luego ya... Para lavarse las manos no hace falta. Sí. Pero si esto tampoco tiene mucha complicación, ¿no? Aparentemente, claro. Yo he preguntado a mi familia y me han explicado un poquito cómo tengo que hacerlo, ¿vale? Sí. Entonces, lo que voy a hacer es, tanto por un lado como por otro, lo que he oído, voy a fusionarlo, sí. ¿Vale? Y las voy a hacer a mi manera. Vale. ¿Vale? O sea, yo he oído lo que me han explicado por un lado, por otro, tal, ¿vale? Y ya las voy a hacer yo a mi forma. Y entonces... Pues, vamos como siempre, ¿no? Sí, como siempre. Toque, tú sabes. Voy a tunearlas. Voy a hacer lentejas aves. Vamos. Muy bien. Como siempre. El asunto, ¿por qué estoy nervioso? Pues porque, oye... Bueno, yo nunca he hecho así como comida caliente, digamos, ¿no? De cuchara, ¿no? De cuchara, eso es. Ahora entramos en la época de la cuchara. Claro, entonces bueno, pues vamos a ver cómo sale esto, porque claro, aparte, a ver, nunca he hecho comida caliente, he hecho siempre, pues cómo se llama esto, pues el típico pucherillo ese, ¿no? Ya, que se hace así que es como un facilón, con garbanzos o con fideos, tal. Bueno, las lentejas al final lo que sé es paciencia, ¿eh? Paciencia, pues justamente lo que yo no tengo. Pues entonces ya te digo, ya vas a ir solo un cristo esto. ¿Sí? Bueno, oye, yo qué sé. Toma, que ya sigo yo. Venga, pues dale. Pues... ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que más tranquilos que yo. Estoy más nervioso con Flan. Voy a hacer por primera vez unas lentejas. Lentejas ave, ahí está, claro. Por lo tanto, aquí os enseño todos los ingredientes que hemos comprado
el laurel, el ajo, el tomate, la patata, los pimientos, semáforo, aceite del romeral. Un beso para la gente del romeral, que los quiero un montón. El vinagre, el pimentón dulce, las lentejas, el chorizo, la morcilla y yo quería cebolla, pero Juan ha dicho que cebolleta. Así que cebolleta. Es que creo que es más suave. Es más suave, o sea, ¿no? Sabe mejor, sí. Bueno, pues ya está, veremos a ver. Ah, y me falta una pastilla de ave creme, que esta es de pescado. Me han dicho de carne, pero como no hay de carne, pues le ponemos de pescado. Pero un mar y montaña, ¿no? Un mar y montaña. Un mar y montaña. Vale, total. Ya tengo aquí todos los ingredientes. Mi olla, que no voy a utilizar olla express, sino una olla normal y corriente de toda la vida de Dios. Y una vez explicado todos los ingredientes, paso a colocarme mi delantal. Juan, te estoy dando la espalda, ¿eh? Da igual. Yo también me lo pongo. Sí, yo, por favor, pero tú también, porque tú eres el pinche. Vale, pues ya está, pues muy bien. Bueno, una vez colocado mi delantal, quiero deciros algo. Toma, ¿me hace el nudo por ahí? Vale, quiero deciros algo. Este delantal tan chulo, vaquero, con los bolsillos y tal, que es como para salir a la calle, vamos a ponerlo en este vídeo, en este enlace, para que lo podáis comprar a través de la tienda de ADE. ¿De acuerdo? Eso sí, con una modificación. Vamos a ponerle aquí una ola haciendo un guiño a la marea azul. Muy bien, espero muy bonito. Que os guste y que sepáis que ya podéis comprarlo a través de nuestra tienda online. Además es ajustable en función de los pechitos que tengamos, ¿no? Ah. O sea, yo, como no tengo pechito, pues me lo pongo aquí. Pues muy bien, Juan. Es unisex. Está muy bien. Quiero decir, lo dejamos también en la dirección. Pero, ¿sí? La dirección sí. La dejamos en la caja de la descripción del vídeo, ahí también. Vale. Para que pinchen y ya directamente redirija. Ah, perfecto. O sea, que ¿cómo es la cosa? Sí, lo ponemos aquí el enlace. Ah. En la descripción del vídeo, ahí tiene el enlace para que redirija donde están disponibles. Pinchan ahí y ahí y automáticamente ahí redirige, sí. Vale. Eso sí. ¿Qué tal me queda? Te queda regular. ¿Sí? Sí. ¿Como un Cristo dos pistolas? Casi, porque te hace aquí como un poco de cartuchera, ¿no? Pues entonces me lo quito, toma quinto de este. Cartuchera. Claro, por ejemplo, la estaba demasiado, ya decía yo que respiraba mal. Claro, espera, date la vuelta que te voy a hacer el nudo y no así no te tenso demasiado. No, no, no. Claro, ahora voy a estar todo el rato con la receta aquí metiendo tripa. Oye tú, ¿pero dónde vas? Que me voy a tener que ir yo aquí a la clínica Basilea esa que vais vosotros. Pero bueno, coño, hombre. Espera, no, te voy a poner esto un poquito más flojo porque si no, no vas a poder ni respirar hoy. Claro. Venga, va. No, a mí el gatito. Venga, a ver. Pero vamos, ya sabes. Así, bien, bien. En la clínica Bruselas te pueden hacer un arreglo, ¿eh? Esa, Bruselas, que había dicho yo. Claro. Basilea, había dicho yo Basilea. Ahí te ponen, te hacen una lipo y te ponen abdominales y todo, si quieres, ¿eh? Mejor me convierten las abominables en abdominales, ¿no? Tal cual, eso es. La abdominal que tienen, te las dividen y te las hacen abdominales, en plural. Abdominoplastia, que llaman, ¿eh? Eso es lo que se hizo Jorgeja. ¿Ah, sí? Sí, se hizo una abdominoplastia. Pues no se le notó. Ya. Vale, empezamos. ¿Cómo empezamos? Pues no tengo ni idea. Yo creo que lo fundamental, el aceite, ¿por qué? Para hacer el sofrito, ¿no? ¿No tienes que hacer un sofritito? Hay que hacer un sofrito, pero yo voy a hacer el sofrito después. Bueno, yo te dejo a ti que lo hagas. Vale, entonces lo primero que voy a hacer es las lentejas. Voy a abrirlas y las voy a echar en la olla. A mí lo que me han dicho es que ponga como 4, 5, 6 puñados de mi mano, ¿vale? Entonces yo... Pero Juan, ¿qué quieres? Es que antes hay que hacer el sofrito, ¿no? ¿Pero por qué hay que hacer el sofrito antes? No, o sea, directamente la... Yo lo voy a hacer así, tío. Ah. A ver... ¿Tú mandas? Tía. Que si no salen bien, pues nos pedimos un globo. Ahí está. Venga, a ver... Puñadito. Un puñadito. El puñadito. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Un poquito más de cinco. Un cinco y medio. Ahí está. Venga, ya tenemos esto aquí. ¿Vale?
Voy a poner la lenteja, ¿dónde la pongo? Ya te voy. Yo como soy pinche voy a organizar. Venga, vale. Ya si eso las puedes guardar. Entonces, ya tenemos aquí las lentejas, ¿vale? Ahora, a mí lo que me han dicho es que tengo que echarle agua y cubrir con el agua las lentejas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a coger un poquito de agua y voy a cubrir las lentejas. Voy a coger un de botellas. A ver cómo va esto. Bueno, yo voy a poner un poquito más. Y ahí ya igual me he colado de agua. No sé. Bueno, total. Más o menos tampoco se va a notar. ¿No? ¿Quién va a venir a decirnos nada? Eso sí, lo que me han dicho es ten cuidado porque después se te quedan como aguadas y no mola. Bueno, no sé. Yo ya creo que ya va un poquito pasado de agua. Vale, venga, pues entonces ahora ya enchufo aquí la estufa y para adelante. Creo que es aquí. Aquí y la voy a poner en un. Yo la voy a poner en el. La voy a poner en el 8. La voy a poner en el 8 aquí. Ahí potente. Yo sinceramente, perdona que sea el porculero, creo que está haciendo las lentejas al revés de cómo se hacen, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Primero tienes que hacer el sofrito. Sí. Coges el aceite, lo pones ahí, rehogas la cebollita, no sé cuánto, y luego ya vas metiendo los ingredientes. Y lo último son las lentejas y el agua. Ya. Yo creo que lo estás haciendo al revés, ¿eh? Bueno, pues yo las voy a hacer como... Tú andas así. Eso sí, que igual puedes crear tendencia, ¿eh? O sea, igual en vez de un canal nos montamos un restaurante. Imagina, ¿no? Entonces que yo la voy a hacer a mi manera, Juan. Exacto. Tú dices que la estoy haciendo al revés, ¿no? Sí. Pues vale, perfecto, la voy a hacer al revés entonces. Muy bien. Vale, ahí. ¿Esto de verdad funciona o no? Sí, funciona. Vale. Entonces, venga, ya voy a empezar ahí que haga chuchu y tal. Esto por aquí. Bien. Ahora, por otro lado. ¿Te puedo ir partiendo cebolla? Tienes que partir la cebolla. Ya voy haciendo, yo voy troceando o partiendo lo que sí, sea. Venga, espera, voy a coger el cacharro de este para que... ¿Dónde está? La tabla, aquí. Ah, la tabla, uff, sí. Qué bien, Juan. Vale, pues entonces tú me vas diciendo lo que voy partiendo y yo lo parto. Vale, parte una cebolla. Sí. Un pimiento rojo. ¿En juliana o en trocitos? Ya vamos a empezar. Bueno, en trocitos, ya está. ¿Quién es juliana? Juliana, no. ¿Quién es juliana? No, juliana es así como fileteada. No. O sea, en trocitos pequeños, vale. ¿En trocitos pequeños por qué? No digo yo, o sea, para pochar es, ¿no? ¿Para pochar? Te veo muy puesto, ¿eh? ¿Para pochar? Bueno, yo hago la cebolla. Un cuchillo, por favor. Voy a coger un cuchillo de aquí. Este cuchillo. ¿Pero para pochar el qué? ¿Qué vas a hacer con la cebolla? ¿La vas a pochar? Juan, tío, no te rías de mí, coño. Hazme caso. ¿Dónde vas a pochar eso? ¿En la sartén? ¿Qué vas a hacer tú si no con la cebolla? Que no. ¿Entonces qué hago? Tú pela la cebolla. Vale. Y ya. Vale, ya. Y vale. Bueno, y dale así como un tajo un poco sin tal, pero para que se abra como un poco. Vale. Pero sin más. Vale, perfecto. ¿Me he explicado? Perfecto. Vale. Y ahora ya, después de eso, pues... vamos a darle un corte aquí al pimiento verde y al rojo. El amarillo lo vamos a dejar, ¿vale? Bien, ahora, no sé qué tengo que hacer, pero voy a darle un poquito más de candela a esto, ¿vale? Voy a subirlo al 10. Ahí, potente. Dale ahí. Ahora voy a coger una sartén para hacer el sofrito, ¿vale? Vamos a ver, voy a por la sartén. Bueno, yo creo que con esta sartén tengo, ¿no estaría? Sí, hombre, para un sofrito. Sí, ¿no? Vale. Y ahora la pongo ¿dónde? ¿Aquí o aquí? La pongo aquí mismo, ¿no? Aquí. Venga, vale. Y ahora voy a buscar cuál es el este. El este es este. Vale, de acuerdo. Toma, esto, con esto se te van a salir mejor las lentejas, ¿eh? ¡Hala! Qué nervioso estoy, Juan. ¡Salud! Por las lentejas. Y por la cocina de Ade. Muy bien. Y
disfrutar de la cocina, que vamos a ver qué lentejas me salen, que voy a ser un desastre, pero bueno, lo importante de esto es que echemos un rato divertido, nos riamos, nos pasemos bien, y si encima comemos, pues mejor que mejor. Vale, venga, a ver, mira, esto ya parece que va empezando a, digamos, como a coger un poco de color, ¿vale? Creo, no sé. Vale. Ojo, Juan. ¿Así entonces? Me ha dicho la pelo y un cacho. Venga, vale. Yo qué sé, así mismo está bien. Mira, como vas a hacer sofrito, te lo voy a hacer en trocitos. Venga, ahora voy a echarle aquí un poquito de aceite, Juan. A ver. Que te vea. Un poco más. ¿Un poco más? Que cubra el culo. Vale. Vale. ¿Vale? Sí. Pues venga, ya tenemos ahí el aceite. Ahora, mira, ven, las lentejas ya empiezan ahí a casi que a hervir, ¿no? ¿Están hirviendo ya, Estrella? Sí. ¿Sí? Vale, pues entonces, como están hirviendo, hay que hacer lo siguiente. Están haciendo plop plop, pero bueno, todavía le falta un pelín, ¿eh? Un pelín, ¿no? Empiezan, vale, por ahí a hacer plop plop. Sí, tú dime a mí cuando le esto, que vale, para tal. Yo no quiero opinar porque no, son las lentejas más extrañas del mundo. Vale, mira, ahora, espera, ahora. ¿Cómo está en este canal? Ahora, no tengo control, y cuando no tengo control, mal, yo creo que ya están haciendo un poco de... hirviendo un poco, ¿no? ¿O no? Tienen que empezar a moverse más. Todavía le falta nada, pero todavía no. Vale. Ahí las estás ajustando también, ¿no? Ahora, Juan, esa es la palabra. ¿Tú crees que nos estarán ajustando en Burgos? Familia, lo importante de la lenteja es asustarla. Por lo tanto, ahora ya, que están ahí casi hirviendo, voy a asustar las lentejas. No. Todavía no era, ¿no? Pero asustar, ¿eh? ¿Tú sabes lo que quieres asustar a las lentejas? ¿Qué vas a hacer? Pero... que se van a colar todas por los agujeros. Pero no, hombre. Es que me voy a partir de risa aquí. ¿Pero qué estás haciendo? Espera. Porque asustar a las lentejas no son colarlas. No, porque me he equivocado. Espera, todavía no era el momento de asustarlas. ¿Y qué estamos haciendo? Que no tengo ni idea. ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Esa operación está haciendo? Espera, Juan, hombre. Vale. Espera un momento, voy a bajar aquí la estufa. Espera. Al 5. Al 5. Vale, ahora. Esto. Pero por ejemplo. Y ahora, atención. Esto hay que echarle un poco de agua. Un pelín más. Yo creo que eso de la innovación en este vídeo se nos ha ido las manos. Vale. Espera, que te han quedado aquí juditas, digo, estas lentejas, ¿eh? Vale. Eso es. Vale, ¿qué es lo que he hecho con esto? Lo primero que he hecho es, lo voy a explicar, ¿vale? Lo primero que he hecho ha sido hervir la lenteja para que ese agua sucia desaparezca. Mira el agua. Esto es agua sucia, Juan. ¿Qué? ¿Eso es agua sucia? Agua sucia, tío. No, ese es el color de la lenteja. Es que si al final se van a quedar las lentejas transparentes. Mira, ahora ya a ver. Partimos de la base de unas lentejas limpias porque las hemos hervido y el agua ya está limpia. A partir de aquí, no sé qué lo voy a hacer. Pero vamos a que vayan hirviendo. Eso es la palabra. Que vayan hirviendo. Que vayan ligando. Eso es. Vale, Juan. Ya lo tenemos eso preparado. Ahora lo que me hace falta es... ¿Eso para qué es? Para hacer el sofrito. Tío, que no. Tío, que no me cambien mi receta. Vale. Entonces, ¿qué quieres que haga? Vamos a ver. Lo que yo quiero que hagas es que cojas esta cebolla, ¿sí? ¿Vale? Y que la peles y que la abras así como un poco. Sí. Pero sin que se abra. Vale. Por la mitad, ¿me explico? Vale. Para que suelte el jugo. Vale, venga, te lo compro. Pero eso es, venga. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Una vez que tengamos la cebolla preparada, vamos a hacer lo mismo. Quiero, ¿cómo era? Un tomate rojo entero y la mitad del verde. La mitad del verde y el rojo. O sea, tú lo que dices es que a esta cebolla le meta un tajo aquí solo, ¿no? Eso es. O sea, como si fuese una castaña, ¿sí? Eso es. Vale. Genial. Pues vale. Claro, tú ahora me dices lo que vas a hacer con esto. Vale. Yo esto ahora ya lo voy a poner... Reservas. Lo voy a poner aquí.
Venga, vale. Ahora, quiero que el pimiento y el pimiento verde y el pimiento rojo, sí, me lo cortes así. También por la mitad. Por la mitad solo. Por la mitad. Le quito las pepitas y por la mitad. Eso es, correcto. Vale. Vale. ¿Qué más, tío? Estoy un poco estresado. No sabía ahora, no sé ahora qué es lo que... Ahora el mar, el chorizo, la morcilla, algo así. No, no, no. No, no, eso no. No, 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 no. ¿Y no le vas a poner sal? ¡El ajo! ¡El ajo, el ajo! ¡Qué susto, tío! ¡El ajo, el ajo! A ver. Déjame... A ver, dame un... Voy a coger un cuchillo de aquí. A ver. El ajo. Venga. ¿Cómo vamos, Juan? Muy bien, o sea, yo totalmente descentrado. ¿Estás nervioso? No, no, estoy expectante a ver qué va a salir de todo esto. Vale. ¿Así? La mitad, ¿no? Y sin pepitas. La mitad, venga, vale. La mitad, venga. ¿Cómo va la lenteja esta, tío? Esto va bien, ¿eh? Esto va cogiendo y forma. Y la mitad del verde. Y la otra mitad del verde, vale. Entonces tenemos la mitad del rojo, la mitad del verde... Vale. Del amarillo pasamos, ¿no? Del amarillo lo vamos a dejar para otro día. Vale. Ahora, el ajo. Pues el ajo vamos a coger, ¿eh? Vamos a coger el ajo. Pues mira, una cabeza. Oh. Vale. Mira. La cebolla ya la tenemos también. Entonces, del ajo, una cabeza. Dos cabezas, tres, cuatro. Cuatro, vale. Ahora. Mira, estos son dientes. Pues dientes, vale, mira. Dientes, dientes, que le jode. Eso es. Ahora, Juan, sí. La cebolla esta, ¿por qué no la quitas de aquí? O sea, esto ya no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Pues lo voy a dejar aquí, que ya te digo yo que va a servir. Venga, vale. Reservo. ¿Cómo va esto? Esto todavía va cogiendo forma, ¿vale? Bien. Ahora. Ahora nada, ahora lo que quiero, Juan, es que le quito aquí esto, le quito esto, ¿vale? Le quito esto y esto, ¿vale? Y, ¿cómo era? ¿Y qué era, tío? Esto, esto. ¿Y lo chafas? O sea, lo aplastas. Sí, es verdad. Vale. Métele aquí, así, mira, vale. con el cuchillo. Espera. O con la palma de la mano le lo chafas. Vale, yo, la lenteja todavía está casi ya para hervir, ¿no? Casi, casi. Vale, venga, este y este. Aquí, aquí. Vale. Aquí. Vale. Y ahora... Joder, qué susto. Esto está, el aceite va calentándose, ¿no? Sí. Vale. Vale, eso es. Y ahora, Juan, el tema viene aquí. ¿Y esto? Que creo que es más bonita, ¿no? Vamos a proceder a ahumar el ajo. ¿Se vas a ahumar el ajo? Ajo ahumado. ¿Vale? Ajo ahumado. Y lo tiramos de aquí a la sartén. Un ajo ahumado. Ay, coño, que se me ha olvidado aplastarlo. Bueno, no pasa nada. Lo aplasto con la palma. Ahí. Oh, adiós. No habrá llamado tú a Rocito para que te dé la receta, ¿no? Y no salga mal. Ah, venga, vale. No, hombre, no. Ah. Pero es que eso de ahumar el ajo con el mechero lo había visto en mi vida, ¿eh? ¿No? En mi vida. Mira, se ahuma el ajo con el mechero. Eso es. Vamos aquí un puntito. Mira. ¿Qué te parece? Vale. Vamos al siguiente ajo. Estrella la tienes alucinada. Ya no va ni el mechero. Es que yo creo que lo está rechazando. O sea, el mechero es sabio y dice, no me enciendo, no, así que... Joder, Juan, ya no va el mechero, tío. Claro. ¿Y no tienes otro mechero tú por ahí? No, yo es que no fumo. Vale, pues entonces... Vale, las lentejas van bien. Espera, voy a por otro mechero, ¿eh?
Esto va a salir todo un desastre horroroso. ¿Qué? Nada. ¿Qué estás hablando? Nada. ¿Qué estás hablando que te acabo de pillar? Vamos a por el siguiente ajo. Ajo ahumado. Ahí. Madre mía, qué pinta tiene esto, tío. Buah. Ajo ahumado. Y ya el último. ¿Y eso para qué es? ¿Para sellar el ajo? ¿Por qué se hace eso? Porque el ajo ahumado, ¿sí?, le da un saborcito, un gustito diferente. Pero eso no es ajo ahumado, eso es ajo quemado. Bueno, Juan, ajo. 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 Eso es. Vale, ahora tenemos el ajo ahumado, ¿no? ¿Esto está encendido? Esto sí, ¿no? Es que yo creo que no está encendido, ¿no? Bueno, lo pongo en el 6, estamos en el 3. Ah, pues no, métele en el 9, por lo menos. ¿Por qué? Al principio, para que vaya cogiendo calor y luego lo bajas. ¿Sí? Sí. ¿Lo subo al 10? Yo sí, hasta que empiece aquí a salir pompitas y en ese momento lo bajas. Vale, entonces... ¿Cuál es la siguiente operación? A ver. La siguiente operación es... Vamos a ver, ¿yo qué hago con todo esto? Mira. La lenteja ya está hirviendo. ¿Ves? Que está haciendo chup, 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 chup. Sí. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no tengo idea. Voy a darle un poco más a la lenteja, ¿eh? Más de potencia. Del 6 me voy a ir al 8 para que hierva ahí potente. ¿Sabes que en el momento que hierva es cuando hay que bajarlo, no subirlo? Cuando hierva hay que bajarlo. Cuando empieza a hacer chup, chup, es cuando bajas el fuego y ahí es cuando tienes que disparar como, pues eso, 30 minutos. O sea, que lo estoy haciendo al revés. Como todo desde el principio. Vale, ok. Pues entonces ahora... Juan, baja estas. Juan, quita. Sí. Vale. Esto, ya está hirviendo, ¿no? Está hirviendo, haciendo chuchup, ¿no? Pues ahora voy... Estrella, este es el momento. Asustarlas. Ahora voy a asustar las lentejas. ¡Ah! Voy a asustar las lentejas. Ahí. Te bajo el fuego aquí. Agua. Agua. Y ahora bajo del 8, lo voy a poner de nuevo al 4. Ahí está. Y ahí es cuando hay que esperar, ¿no? Y ahora, una vez que las lentejas están asustadas, Juan, tengo aquí el ajo. ¿Quieres que te vaya partiendo el chorizo este en algo, en taquitos o...? No. No, mira, sí, pártelo, pero le haces así, vale, una raja. Vale. Así como en el centro, ¿vale? Vale. O sea, solo una raja, como he hecho con la cebolla, ¿no? Exactamente. Eso es. Bueno, las lentejas ya están asustadas. Las he asustado una vez. Igual podría hacerlo dos veces, pero es que si lo hago dos veces... Voy a poner la olla de agua hasta arriba. Así, perfecto. Y con la morcilla igual, ¿no? No, pero pon por lo menos tres chorizos. Tres chorizos, vale. Ahí, potentes. Ahí, mira, pues ya tenemos aquí los ajitos ahumados, que van cogiendo ahí el colorcito. Eso es. Y ahora voy a echarle el pimentón. Bueno, pues te voy a decir una cosa. En mi vida había visto hacer unas lentejas así, pero como te salgan bien, ya te digo yo que... Hostia, me he colado, ¿no? No, eso no pasa nada. Qué dulce. No pasa nada. Lo importante es que no se te queme, y eso se quema en 30 segundos. Pero está en el 4, lo he bajado al 4. Y ahora el truco viene aquí, atención. Atención. Ahora, con esto... ¿De la morcilla también te hago lo mismo con tres? ¿O sea, vas a poner tres morcillas o menos? Pon dos. Dos, ¿no? Vale. Mira, ¿veis? El pimentón con el sofritito que le he hecho al ajo ahumado. Estrella. El pimentón huele muy bien. Siempre. Pimentón de la vela, ¿no? Mira, Juan. No, muy bien, muy rico. El pimentón, la verdad, es que le da un sabor a la comida estupendo. Vale, pues mira, este es uno de los trucos.
Y ahora el pimentón con el aceite y el ajo lo voy a tirar ahí. Oye, ¿y la patata? ¿Se me ha olvidado la patata? ¿Te pelo la patata? Sí, por favor. Claro, es que hay que pelar la patata. Echar aquí un poquito de agua. Ahí. Ahí, perfecto. Pues Juan. Espera, que tenemos que hacer la patata, ¿eh? Meter la patata. Sí, la patata, pero la patata después, porque la patata... Ah, no, la patata antes. ¿Esta ya la patata es antes o después? A ver, yo es que no tengo ni idea de lo que es esto. Vale, bueno. Yo en media hora ya las tendría hechas. Vale, ahora, la hoja de laurel. Importante. Una cosa, David. ¿Qué? La patata, cuando la vayas a hacer, sabes que hay que chascarla, no cortarla, ¿eh? Esa, sí, esa hay que chascarla, ¿no? Agajo, chascarla. ¿No? Chascarla. O sea, tú sabes cómo, pues... tú coges aquí, le pegas un dedo y cuando eso, pa, la chascas. Vale, vale, perfecto. O sea, no la cortes. Muy bien, Juan, pues puedes ponerla ahí si quieres. Vale, que la chasco. Venga, ya antes, ¿no? Sí, voy a echarle dos hojas de laurel. Saque el almidón. Eso es. Y ahora voy a mover un poco las lentejas. Y que ligue la salsa. Ahí, que coja ahí la cosa, ¿vale? Y ahora voy a echarle la pastilla de la Becquerel, este también. Venga. ¿Otra Becquerel? No, otra no, esta es la primera. Ah, vale, vale. Creía que los habías echado ya ahí. No, este es de pescado, porque hay que ponerlo de carne, pero de carne no tenía. Da igual, mar y montaña, si es que ya no tiene sentido nada, así que igual hacemos un platazo y verás tú, ¿eh? Vale. Menos mal que se está grabando y sabemos los pasos, porque si no... Removemos un poquito más esto, ¿vale? Que vaya cogiendo ahí la sustancia, ¿eh? Nos toma el plástico. Y nada, y ahora ya, pues, voy a ponerle las patatas. Juan, que ya está la patata, ¿no? Sí. La patata voy a enjuagarla, ¿eh? Patata. Patata. Madre mía, esto ya empieza a coger color. Toma. Venga, y ahora este por aquí y ese por aquí. Vale, ya tenemos la patata. Ahora, ¿cómo llevamos el pimiento y el este? El pimiento verde, el pimiento rojo. Y ya está ahí, lo tienes preparado. Lo tenemos aquí, ¿no? Y la cebolla. Pues venga, ahora. ¿Esto qué es, Juan? Eso coño, es del pimiento. Te lo quito. Eso quítalo, claro, que eso está muy feo. Venga. No, si está feo todo, toma. Pimiento rojo. Ahí. Pimiento verde. Así a capón. Muy bien. Pimiento toma. Rojo, pimiento verde. La cebolla. El laurel se lo ha puesto ya. El laurel se lo he puesto y ahora el tomate. ¿Y el tomate? ¿El tomate qué? ¿Te lo pelo? No. El tomate no, se lo voy a echar así tal cual. No, 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 bueno, lo pelamos, sí. No, no, hay que rasparlo. Rasparlo, por eso le quitas la piel, ¿no? No, rasparlo es hacer como una salsa de tomate, vamos. Rallarlo, dices. Rallarlo. O sea, es que esto tenía que haber sido al principio. En el sofrito, claro, el tomate sofrito. Pero bueno, da igual. El sofrito que realmente no. No da igual, no. Yo le quito la piel, ¿no? Tú quítale la piel. Vale. Juan, y no me líes porque me estás liando. No, 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 no. ¿Vale? Entonces mira, aquí ya tenemos esto, ¿vale? El ajo tal, 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 no sé qué. Esto va afuera. Ahora voy a echarle un poquito de sal, ¿vale? Bueno, igual tiene chorizo y morcilla, mira, a ver. Porque todavía te queda por meter el chorizo a la morcilla. Ah, sí, voy a meterle el chorizo, se lo voy a meter antes. ¿Vale? Tres chorizos. Aparte, mira, en este plato sí que si lo quieres añadir cuando tú te lo comas, la puedes añadir, que aquí da igual, es un guiso, ¿sí? Claro. La tortilla, por ejemplo, era distinto, pero aquí... Pues venga, mira, ahora ya el chorizo. Venga. Un chorizo, dos, tres.
Juan, ¿y si le ponemos cuatro chorizos? ¿Va a ser mucho? No, no, ya no cuatro no, porque el otro yo le os voy a hacer una tapita porque veo yo que la cosa no va a ir bien, ¿eh? Toma. Oye, de verdad que poca confianza tienes en mí. Pero bueno, si es que pero te has visto eso lo que es. ¿Qué es, tío? ¿Qué es? Bueno, pero lentejas. Lo que no es, eso no son lentejas. Toma. Y el tomate también. ¿Así? Así. Pasa que no me cabe. ¿Cómo? ¿Caro? Es que las cosas no se meten así. Ay, madre. Oye, de verdad, me estáis poniendo de los nervios, ¿eh? No, pues imagínate todos nosotros. Yo es que en mi vida había visto esto. ¿Tú nunca has visto una lenteja así? Lenteja Frank Sinatra. Pues a mi manera. A mi manera. A mi manera, sí. Ay, que me encanta eso. Lenteja Frank Sinatra. ¿Y la morcilla? Todavía queda meter La morcilla para más tarde, porque la morcilla se deshace con mayor facilidad. Entonces eso después. Creo que lo tengo todo, ¿eh? Vale, ahora voy a limpiar un poco todo esto porque si no me aturrullo. Entonces, venga, esto por aquí. Oye, yo creo que está perfecto, ¿eh? Creo que está perfecto. Vale, ahora estas cosas no sé, ¿verdad? ¿Cómo ahora? Aquí, aquí. Vale, genial. Vale, y ahora quiero guardar estas cosas ya. El ajo y eso no se guarda en el frigo, ¿no? No, fuera. Vale, bueno, esto mira, lo voy a dejar aquí. Pero el pimiento sí, ¿no? El pimiento sí. Y la cebolla la meto en el frigo. Y ¿no? esto que te lo he puesto a ti. Bien. Vale, que tengas un sofrito. Pues venga, ok. ¿Qué era eso que decías de la morcilla? Un poquito de morcilla matachana, algo así. ¿Eso qué es? Pues eso, de si tenemos la morcilla, lo ponemos aquí un poquito de eso en la sartén y ya está, y queda estupendamente. Vale. Hostia, lo que pasa que es que no sé cuánto tiempo lleva ya esto hirviendo, tío. Porque el tiempo es importante, ¿no? Sí, pero luego las vas probando, no pasa nada. Ah, ¿se pueden ir probando? Sí, hombre. Como lo has ido haciendo así ad hoc y ha hervido como tres veces ya, pues... Vale. No sabemos los tiempos, habrá que ir probándolas. Pero bueno, con la patata todavía hay que esperar. Sí, ¿no? Claro. O sea, pero esto después se pone tierno, ¿no, Estrella? Sí, claro. Vale. Bueno, yo todas estas cosas así tan enteritas no lo sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es que... Te digo una cosa, la verdad, es como huele de rico, ¿eh? Lo que pasa es que lo tiene muy flojo. Está flojo. Claro, hasta que sí, no eche, tiene que romper a hervir. Entonces, ¿qué hago? ¿Le meto al 8, por ejemplo? Sí, sí, hasta que empiece a hervir, claro. Vale. Y pues luego ya lo bajamos. Vale. Porque se pegan, las lentejas enseguida se pegan, sí, sí. Entonces, cuando yo note que hierve, le bajamos. Bajo. Exacto. Y ya lo dejas. Y ya lo dejo bajito. Sí. Vale, ok. Vale, entonces eso. Ahora, esto por aquí fuera. ¿Pero no era morcilla lo que estabas haciendo? No, primero hacía un poquito de choricito. Ah, frito. Vale, vale. Uy, qué rico. Claro, porque tenemos que hacer hueco. A ver, esto está ya haciendo un poco de... No, falta hervir. Sí, hombre, que sí. No, falta mira, un poco más. Mira. Sí, pero eso son burbujitas... Pero yo lo puedo mover. ¿Puedo mover la... No. ¿Cómo que no? Si mueves las lentejas, se le saca todo el almidón que tiene. ¿Qué almidón? Las lentejas. No tiene almidón, no. Almidón, tío. Ese es el arroz. La lenteja no tiene almidón. La patata sí, pero la patata da igual. El lúpulo. El lúpulo. El lúpulo, sí. Pero que no pasa nada por moverlas con la espátula. Son lentejas, no son alubias. En este caso, hoy sí que vamos a decir eso de la lenteja. O las tomas o las dejas. Yo creo que hay más probabilidad de dejarlas que de tomarlas, ¿eh? De verdad que poca confianza tenéis en mí, tío. No, pues no poca confianza. Es que esto, yo lo de la innovación ya me he salido de la mano, ¿eh? ¿Tú crees? Y ahora yo me tengo una pregunta que tengo que hacerte. Hostia, no hemos comprado pan. Después ya. De la publicidad. Y ahora tengo yo una pregunta que hacer. Juan, no hemos comprado pan, tío. ¿No tienes congelado tampoco? ¿A tostarnos? No. ¿Me dejas un platito, por favor? Sí, mira, ahí a la derecha, tío. ¿Aquí? Hostia, pero es que una lenteja sin pan, tío, y un chorizo de tapa sin pan. Voy a ir a por pan en un momento, ¿no? Mientras esto, mira, ya bájalo si quieres. Lo dejas mira, ahí. Esto está ya como despacito y ya está.
¿No? Esto parece ya que va cogiendo color, ¿no? ¿Huele bien? Sí. Le falta todavía un poquitín para el chuchu definitivo, sí. Oler huele bien, sí. Y eso también huele muy bien. Oye, voy a ir a por pan, ¿vale? Voy a preparar en un momento, tengo que comprar pan, tío. Yo esto no me lo puedo comer sin pan, Juan. Nada, pues yo voy haciendo la morcilla esta. Vale. Pero que no tardo nada, que tardo 10 minutos. Ahí está. Oye, y entonces esto, ¿qué pasa? Cuando haga chup chup, lo bajas. Sí, ¿no? Lo tengo en el 8, lo bajas al 4, ¿no? Sí, y eso ya, y a partir de ahí, unos 25 minutos, 25-30 minutos. Eso, vale. Eso en las normales. En esto no sé. Porque ahora yo tengo una duda existencial. ¿Para qué has ido a pedirle aquí al vecino esto? Ahora después te lo cuento. Te vas a quedar con la intriga hasta que venga con el pan. No. Vale, voy a por el pan. Venga. Yo voy aquí haciendo la tapita esta, ¿eh? Vale. Bueno, ya he terminado la cerveza, ¿no? Sí. Joder, qué buena pinta. Vale. Con eso, ¿eh? Mira, ahora ya sí que está glu glu. Ya está haciendo chuchu seguro, Estrella. Ya está glu glu, sí, sí. Yo ya lo bajaría, porque estas se pegan a la primera de cambio. Pues venga, lo pongo en el 4. Y ya, a reposar. ¿En el 4 y cuánto tiempo le echamos? Vamos a ir probándolo, porque como no tengo ni idea de este proceso, ¿cómo ha sido? Vale. Hay que probarlas. Sabría esperar que se enfríe un poco, que no me fío, ¿eh? A ver si se me pega. Hombre, tiene mucha agua todavía, sería difícil, pero vamos. Que ya pueden ir ahí a su bola. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por el pan o no? Sí. No, porque la tapita... Esto lo tienes que tomar con pan, ¿eh? Me he quedado hipnotizado, tío, con las lentejas. Oye, pues tienen pintaza, ¿eh? Bueno, pintaza no tienen. O sea, tienen... Oler huele muy bien, pero pintaza... Oye, oler huele que no veas. Sí, no, sí, oler claro que huele bien. Pero mira, me falta un poco de pimienta, tío. Ah, tengo ahí un poco de pimienta negra. Bueno, yo te voy a hacer aquí una matachana de estas. Vale. Se te va a caer el sentido ya. Una matachana, muy bien. La verdad, Juan, estoy aprendiendo contigo un montón de cosas, ¿sí? Uf, qué bien huele la morcilla, por favor. Os voy a decir una cosa. No ponerme como los trapos, ¿eh? No, te voy a comprar pan. No, lo verás el día del estreno. No, voy, o sea, a parar de grabar, ya está. Voy a tener que ver el vídeo con el público en directo. Claro, ¿no? claro. A ver lo que decís de mí los dos, ¿no? Claro. Vale. Reacción a el rato que no estuve, ¿no? Bueno, pues como reacción de verdad. Vuelvo ahora mismo, voy a poner pan. Muy bien. Ahora. Esto es horroroso. O sea, esto es lo más. No sé, bueno. Yo es que no tengo... No tienes adjetivos, ¿no? Es que esto es una lenteja de empezar al revés. O sea, normalmente se hace el sofrito, se hace todo esto, se raya un tomate, se pone el pimentón y todo eso, y en el momento que está hecho ya se pone la lenteja, ¿no? Claro, es que en el sofrito coge el sabor, es cuando se enriquece el sabor y luego ya va el agua, claro. Pero aquí... De toda la vida, pero bueno, esto como son lentejas Frank Sinatra, yo... Claro, pero es que... Y aparte una cosa así, me trae todos esos mendrugos... Mira, me ahorra tener que apartar el pimiento, que a mí no me gusta. ¿Ya? No, sí, le huele muy bien, pero no tengo nada de confianza en esto, ¿eh? Por lo menos tenemos que hacer estómago un poquito, ¿no? Pues sí. Ya digo yo que hoy no comemos, ¿eh? ¿A qué no? Yo no sé, no tengo mucha fe, pero bueno, todo huele rico, la verdad. No, sí, huele rico, huele, pero, por ejemplo, aquí se está yendo ya todo el agua. Si es que esto va a ser otro pastiche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Exacto. Hala, pues nada, luego nos vemos. Juan, pan. Aquí está. Muy bien. Estrella, pan. Mira, parece que llevo las dos orejas del mentón. Claro. Aquí el pan. Perfecto. Venga, lo voy a poner aquí. Ahora. Yo mientras he hecho. ¿Cómo ha ido la. ¡Ole! ¡Qué buena pinta, tío! Vale, eso, a ver, tenemos ahora un. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Porque nada, he tardado 10 minutos, ¿eh? Vale, las lentejas ya están hechas. Sí. Pero claro, la patata todavía no está hecha. Entonces, ahora ya ahí te dejo yo el marrón. O sea, hazme el nudo aquí, porfa. Sí, claro. O sea, que digamos que se ha quedado crudo el pimiento, la patata... No, crudo no, que le falta por hacer la patata.
y ya está, y el resto no sé cómo estará, pero bueno. Y ahora otra cosa. ¿Qué? El tomate ese que has puesto ahí, ¿para qué es? ¿Qué tomate? El tomate ese frito. Ah, el tomate frito, ya. Claro, lo tenías que haber puesto antes. Ahora te lo explico. A ver. Entonces, venga. Entonces, vamos a ver a la tapita. Vale, espera un momento, que yo necesito. A ver, la cuchara aquí del palo este de. Ah, aquí, que lo he lavado todo y lo he metido ahí. Ah, bueno, pues entonces espera porque tengo que terminar aquí. Vale. A ver, ¿cómo va esto? Las lentejas están hechas ya. ¿Seguro? ¿Lo habéis probado? Sí, lo he probado yo. ¿Y están ricas? Sí, están ricas, el sabor está rico. Vale. Un poco soso, ¿eh? También hay que decirlo, pero bueno. Sí, pero mira que no tiene, tampoco tiene la morcilla, claro. ni le hemos puesto sal, obviamente. Ni la salsa de tomate esa. Vale, entonces, ahora, Juan, cuando me fui a comprar pan me dijiste, ¿para qué quieres la batidora? La batidora, ¿no? Pues ahora te lo voy a explicar. Claro, yo es que no tengo... ¿Qué no tienes? El tubo ese de la batidora. Bueno, pero un cazo, una ollita. Aquí mismo, ¿no? Claro. Venga, entonces, mira, ahora saco. Atento, ¿eh? Sí, sí. Ahora saco el pimiento. Saco la cebolla. Saco el otro pimiento. Saco el tomate. Las patatas. ¿Este ya un pinchito? Sí, gracias. Gracias. ¿Las patatas también las has sacado? Sí. ¿Están hechas o...? Si es que me da igual. Que estén hechas o no. Y ahora te voy a explicar el porqué. Juan, la morcilla, échasela aquí. ¿Aquí? Ahí. Ahí, perfecto. Vale, le hemos echado la morcilla y ahora viene el punto. Y el punto es el siguiente. El punto es este, mira, prueba esto, anda. Espera, que me tengo que quitar el... Ah, vale. Ahora lo pruebo, espera. Vale. Y ahora el punto es este. A ver, necesito el enchufe. Va, espera. Ponte una palabra. Acelera, hombre. Y ahora, como estáis viendo, con la turma y con la batidora, estoy triturando pues todo lo que he sacado de la olla. El tomate, la patata, el pimiento, los ajos, todo. El ajo ahumado. Ajo ahumado. ¿Voy a probar un poco? Así, mojar eso, ¿eh? Pruébalo, vale. Soso. Vale, pues venga. Ahora le ponemos pero sal. Bueno, pero bueno de sabor, ¿eh? Ahora le ponemos sal y un toquecito de pimienta negra, ¿vale? Qué bueno, ¿eh? Por cierto, David. Dime. Fíjate tú aquí lo de la cocina de esto, como que bien va. El otro día recibí por Instagram el mensaje de una señora, una madre, que me dijo que tenía 4 niños. Dos de los cuales tenía autismo y me mandó un audio
de su hijo, que se llama Agustín, de 9 años, que tú no veas lo emotivo que fue. Y decía que se lo pasa estupendamente viendo la cocina de Ade, que se echa unas risas, que se lo pasa muy bien con nosotros. Y ahora mismo al pobrecillo le han operado de los ojos y no ve. Y todo lo que hace es se pone los vídeos por detrás y es como si escuchase la radio. ¡Ay, qué bueno! O sea, que fíjate tú aquí, que primero la madre, qué valor de coger y empezar, mandar un mensaje, y luego el niño, que ya ves que ya no solo es una franja de edad, sino que hasta nos escuchan los niños y se lo pasan estupendamente. O sea, que yo creo que eso lo que tiene que hacer es darnos fuerza para seguir con esto, ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que nada, le mandamos un saludo a Agustín. Agustín, gracias por seguirnos. Espero que te recuperes pronto de esa operación. Y me alegra, de verdad, me emociona y me da muchísima alegría que estés escuchando la sección de mi canal de Cocina con Ade. Y le mando un beso enorme a tu madre y gracias por vernos. Así que espero que te recuperes pronto y aquí estamos para hacerte reír y que eches un buen rato siempre, ¿vale? Un besito muy, muy grande. Muy bien, pues muy bonito, bueno, muy bonito. Otra cosa, sí. Sí que me gustaría que ese mensaje, si puedes, lo pongas, claro, también en el canal para, vale, que lo vea, para que lo vea. Venga, perfecto, ¿vale? Muy bien. ¿Sí? Hola, Juan, me llamo Agustín, tengo autismo y tengo 9 años. Autismo. Me gustan mucho tus videos y me río mucho. Que no insulten a la palabra del autismo y no hagas caso. Y también que nadie te haga daño. Y que nadie pueda romper tus metas. Ahora sí quieres la tapita. Venga, ahora quiero la tapita. Mira, esto está ahí. Que parece que va cogiendo tal. Mira, ya hemos batido todo, ¿vale? Ahora voy a ponerle un poquito de tomate. Tomate. Esto es tomate frito, ¿no? Tomate frito. Ahí, tomate frito. Eso es. Está ahí. Espera. Dale un poco de agua en esto. Ahí. Venga. Vamos a probar la tapa de Juan. Oye, Juan, qué rico. ¿A que sí? Bueno, pues ahora cuando acabes eso te hago la de morcilla. Vale, voy a ponerle un poquito de pimienta negra. Y la sal, que no sé dónde está la sal. Bueno, esto lo voy a echar ahí. Vale, mira. Mira. Y esto va aquí. Del tirón. Ahí. Esto ya no lo vas a utilizar más, la turmis esta, ¿no? No, ya la turmis está lista, Juan. Ojalá Dios quiera que me salga bien para que disfrutemos de una buena comida. Porque, macho, de verdad, qué poca confianza tenéis en mí, ¿eh? No, poca confianza no, pero es que en mi vida había visto una lenteja de ti, ¿eh? Son, a ver cómo te explico, Juan. Son las lentejas de Ade, que son lentejas invertidas. Bueno, invertidas, no sé, innovadas sí. Porque en mi vida había visto cosas igual, ¿eh? Lentejas invertidas, claro. Tío, porque mira que ha dicho Estrella, que ella lo hacía todo de otra manera, ¿no? Bueno, te lo ha dicho Estrella, y yo creo que la verdad es, lo dirá el 100% de la población de España, ¿eh? Toda España, ¿no? Claro, o sea que como te salga bien, ya te digo que te sale del mapa, ¿eh? Bueno. Seguramente estarán aquí todos los del diverso y todos esos aquí viendo, cogiendo apuntes, ¿eh? Pues nada, pues si sale rica, montamos el restaurante. Claro. Vale,
Oye, la tapa te ha salido muy, muy buena, ¿eh? Espérate que te voy a preparar una de morcilla, que está mucho más rica. Venga, vale. ¿Qué verás? ¿Y la cervecita qué pasa con ella? Ahora esto ya... Oye, yo quiero probarla, más que nada porque... Y hay que ponerle sal, ¿eh? Mira, toma, prueba esto. Espera. ¿Cómo lo ves? Te va a dar algo. ¿Sí? ¡Buah! Te va a dar algo. ¡Mmm! Está rico, ¿eh? ¡Mmm! Está bueno. Está buena la morcilla, claro. ¿Cómo dice que se llama la tapa? Bueno, esa morcilla matachana, que lo que hace es la morcilla, la desintegras y haces así un poquito de... con pan y eso. Y los dos chorizos fritos, o sea que tampoco tiene mucho misterio. No, pero está rica. Claro. Esto es complicado hacerlo, ¿eh? Sí, dificilísimo. Ya te digo yo, eso ya está hecho, ¿eh? Eso le doy 2 minutos para que ligue todo y ya está, ¿eh? Y la lenteja, vamos, es que no se ha despellejado ni nada, ¿eh? La lenteja, ese es el truco cuando asusta la lenteja. ¡Ah! Cuando asusta la lenteja, entonces cuando la lenteja está así, ya de... ¡Ah! Y así no se despelleja. Y ahí viene el rollo. Hostia, Juan, tengo hambre. Pues dale, dale ahí a la morcilla, al chorizo. Y cuando te haces una mezcla de los dos, ¿cómo se llama? Es matrimonio. Como la anchoa y el boquerón. Ahí está. Vinagre. Ahí está. Ah, vale. Pues nada. O como un mar y montaña que has hecho tú ahí, porque nos ha metido una partida de caldo de pescado. Ya. Es que a ver. Lo importante es cuando uno no tiene recursos, inventar. Claro, es lo que no tengo yo. Cuidado que te va a caer. Esto tiene que estar hecho por narices, ¿eh? Y a falta de sal, ¿por qué no le pones un poquito de sal de ajo, esa que he visto yo que tienes ahí? Prueba un poco. Seguro, tú verás, ¿eh? Yo, a mí me da igual, yo lo añado luego, pero no sea que luego a ti no te guste. Ve un poco. Cuando le dices seguro a David, ya digo yo que es el... Para que lo directamente lo tire. Pues ya está, ya le he echado un poco. Sal de ajo, no tenía sal. Ya está. Oye, yo creo que esto está, ¿eh? Voy a dejarlo reposar y le voy a poner un trapo encima. ¿Un trapo para qué? Para que repose tapado. Ah, muy buena técnica, ¿eh? ¿Verdad? Sí, no había visto en mi vida. Pues eso. Tenemos que ir a la oficina de patentes y marcas a patentar la receta, ¿eh? Ah. Y luego que salga eso en el BOE. Sí. Ahí en Consejo de Ministros y lo acepten, ¿eh? Porque si no, a ver si no la van a copiar. Ya, también es cierto. Ya sabemos, yo ya sé dónde está el BOE. ¿Ya sabes dónde está el BOE? Sí, o sea que es un paseíto. ¿Cuánto me alegro? Bueno, vamos a ver el resultado final, a ver cómo ha quedado. A ver ese cocinero. Bueno, ¿está ya? ¿Sí? Ahí viene. Madre mía. Aquí está, Juan. Joder, mira, mira. ¿Por qué pones esa cara de asco? No, no, asco no, digo yo, intriga, es intriga. Ah, vale. Es intriga. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Bueno. Tiene buena pinta. Pues... Mira, está hecha con todo el cariño del mundo. Mira, enfoca ahí a ver cómo ha salido. Bueno, no se ve mucho, pero bueno. Un poco purecito, ¿no? Sí, bueno, cremosito. A ver... Siéntate ahí y hace... La estrella, voy a servirte la primera, ¿vale? Gracias. Uy, está espesita, ¿eh? Muy bien. Por lo menos tiene buena textura. ¿Verdad o no? Sí. Madre mía, esto tiene una pinta... ¿Eso es para mí? Sí. Esto es para ti. Vale, pues solo un poquito más, ¿eh? Que parece contundente.
Madre ¿Qué mía. Te pongo? ¿Chorizo o morcilla? Ah, lo que caiga. ¿Eso es morcilla? Me gustan las dos cosas. Esto es morcilla. ¿La has troceado? Ya, por ahora. No, se ha quedado abierta. Ah, y se ha desintegrado sola. Tal cual. Bueno, Juan, venga, sí. Dame tu plato. Claro, toma. Vamos a ver. ¿Tú qué quieres? ¿Chorizo, no? Sí, pero sí, un poquito. Bueno, ahora lo partimos. Parecía un mojoncillo ahí que se ha quedado, ¿eh? No, más que un mojoncillo parece otra cosilla. Bueno, sí. Gracias. Míralo, ¿eh? Ahí lo tienes. Te doy medio chorizo, ¿vale? Venga. Te pongo medio chorizo. Oye, ¿qué quieres que te diga? Pero esto parece que tiene buena pinta, ¿eh? No, si oler huele bien, ¿eh? Toma, te voy a poner morcilla, Juan. Ah, gracias. Aquí tenéis el vinagre y tenéis la sal de ajo. Bueno, vamos a hacer una cosa. La votación la vamos a hacer invertida. Primero vas a evaluarte tú. Vale. Te vas a dar tú la nota. Venga, pues mira, yo así de entrada veo que tiene un buen color. Sí, buen color tiene, sí. ¿Verdad? Sí, es buen color. Tiene buena textura. Sí. ¿No? Sí. Vale, ¿me lo estás diciendo en serio? Te lo juro que, a ver, que yo soy. Yo hago otra cosa, no, pero sincero. Vale. Soy de 10. Acepto el sincericidio. Exacto, sincericidio. Venga, entonces. Y si no, aquí está también, aquí tenemos a Estrella, que. ¿Qué opinas tú? Estoy esperando primero. Vale. Entonces, voy a probarla, sí. ¿Vale? Que sea lo que Dios quiera. Bueno. Son mis primeras lentejas, Juan. Ya. Madre mía, ¿cómo estás? ¿Están buenas? ¡Buah! Esto está espectacular. ¿Qué nota te das? Pero ni vinagre, igual un poco. ¿Qué nota me doy? Sí. Me doy un 10. ¿Un 10? Pero un pedazo de 10. A ver. Estrella. Sí, yo voy a ser el último. Oye, están buenas. ¿Están buenas o muy buenas? Están buenas. Para mi gusto, soso siempre, porque sí, yo soy... Vale, pero quitando el soserio. No, en serio, están buenísimas, ¿eh? Buenísimas. Te lo prometo. O sea, no buenas, buenísimas. Están muy ricas. Están muy sabrosas. ¿A que sí? Sí, están... Este vídeo ya no se publica porque nos lo revienta la receta, ¿eh? Ahora voy yo. A ver, Juan. Miedo te tengo. Sí, es cierto, está muy buena. Está muy rica. Pero no hace falta sal, ¿eh? ¿Tú crees? Joder, es que ya es obsesión. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo le he desintegrado el chorizo y la morcilla. Ah, vale, pues mira, voy a hacer eso. Voy a hacer eso, vale. Están muy buenas, ¿eh? Están ricas. Están muy ricas, de verdad, ¿eh? Te juro que a mí me encantan, están muy buenas. Te lo estoy diciendo en serio. Vale. Cuando yo he visto a triturar luego, con... Pero digo, ¿no? Luego me echan a mí la... A ver, ¿qué nota das tú? ¿Nota? Tienes que juntar varios factores. Primero... El valor que le ha echado aquí el hombre haciendo esa cosa que nosotros no teníamos ninguna esperanza, ¿eh? Yo ahí te doy un 10, porque yo no lo habría, o sea, no me habría atrevido en mi vida. Un 10, vale. En mi vida. O sea, los... ¿Actitud? Los huevos. Los huevos. O sea, huevos, un 10. Actitud y huevos, 10. Vale, sí. Yo en huevos, un 10 también. Bien. Vale. En dedicación. O sea, textura. Textura, un 10. Me encanta que sea tan cremoso. Me gusta mucho, ¿eh? Otro 10. Joder. Vale, y ahora sabor. Yo te doy un 10 también. ¿Otro 10? Me está gustando mucho. ¡Toma ahí! O sea, ¡toma! No tenía nada de fe en ellas y te lo he dicho cuando te has ido por el pan. No, es verdad. No tengo verdad. Fe. Sí. Es verdad. Yo tampoco tenía fe en ellas. Pero me están gustando un montón. ¿Y tú, Juan? ¿Tú qué puntuación das? Yo te doy... A ver, es lo mismo de esta ya. En actitud, un 10. En huevos, otro 10. Pues ya te digo yo que yo estaba esperando aquí una cosa horrorosa. Ya. Horrorosa. Porque es que, claro, se empezaba al revés. Son lentejas invertidas. Sí, pero invertidas. Y yo no sé qué has hecho ahí. Yo no sé qué si tienes una flor en el culo. Pero te doy, sí, te doy un 10 también. ¡Ole! ¿En sabor? En sabor, sí. Sí, ¿verdad? Sabor, un 10. O sea, y fíjate que yo lo que he hecho ha sido... Ay, gracias. Fíjate lo que he hecho yo, ha sido mezclar, o sea, la morcilla y el chorizo y todo esto. Y está muy buena, ¿eh? O sea, es que no le hace falta ni sal. No, yo no le voy a poner ya, ¿eh? Menos mal que todo esto está grabado, porque si nos tenemos que llegar a acordar de lo que has hecho... No. No te acuerdas ni tú, ¿eh? Yo no sé si sería capaz de hacerla de nuevo igual.
No, no. Entonces, pues te la van a pedir tus hijos, o sea que. Ponte las pilas. Antes que el vídeo, claro. Veremos el vídeo, claro. Ponte las pilas. Claro, claro, veremos el vídeo. ¿Y tú qué nota te das? Un 10 también. Yo te juro que me doy un 10. O sea, 10, 10 y 10. Madre mía, tío. Es un fenómeno. Estoy feliz. ¿Te has hecho, un Nadia Comaneci? Estoy feliz, ¿eh? No, no, no. Están muy buenas, ¿eh? Están muy ricas, de verdad, ¿eh? Oye, pues muchas gracias. Te juro de verdad que están riquísimas, sí, tío. Sí. Yo no he dado un duro por ellas, porque estaba totalmente... O sea, estaba espantada. Yo decía, pero qué Dios, no... Pero, claro, pero es me que... gusta mucho el sabor. Pero es que no le voy a poner ni vinagre. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Yo le suelo poner vinagre. ¿Y yo? O incluso sal. ¿Lo has probado ahora mismo mezclándolo todo? Aquí ya no le hace falta sal. No, 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 no le voy a poner ni vinagre ni sal, que yo soy muy de vinagre también. Madre mía, qué cosa más rica, tío. No se la voy a poner. Por favor. Ya está, pues ya sé lo que voy a hacer la semana que viene para mis niños. Sí, van a tener que ver el vídeo dos o tres veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sí, digo sí. Yo. De lo que te han estado asesorando esta mañana, no has hecho ni puñetero caso. Ni puñetero caso. O sea, no, al final he terminado haciéndola a mi manera, como Frank Sinatra. O sea, fíjate cómo será que estaba diciendo, estoy nervioso, no sé cuánto, pero echándole ahí una cebolla entera, un tomate entero, cambiando en el agua, estábamos horrorizados. Estamos claro. Diciendo, ¿para qué será la batidora? Dios mío, tengo miedo. No, claro, no tengas miedo. No tengas miedo. No, 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 no. Oye, pues entonces, mira. De verdad, me alegra mucho que de repente hemos Perdona, empezado la de mañana. Hecho, de hecho, es el mejor plato que has hecho de todos los que sé, hasta ahora. ¿Sí? Sí. No, no, sin lugar a dudas. Madre mía, tío, cómo me está. ¿Tú has probado, tú este ya has probado? Has todo estado. menos el cachopo y la tortilla. Es verdad. Que bueno, eso olvidémoslo. Sí, lo del cachopo corramos un estúpido velo. No, no, lo de la tarta mojón. Ay, por Dios. Ah, sí, sí. Vale, pero... A mí por ahora es el plato que más me gusta. ¿Ves? De los que he probado. No, porque es que, a ver, la paella está buena, pero se te pasó. Sí, se me pasó. Se te pasó... La tortilla... Claro, tú eres muy listo, me diste a probar primero la chunga y luego la otra para que no haga, pues sí, entonces... Pero estaba buena. Pero esto... Esto está muy rico. Esto pero es, muy, esto, muy rico. Esto es manjar de dioses, ¿eh? ¿En serio, Juan? Está buenísimo. Si es que tienes una flor de ahí en el culo. Eres un ser de luz. Me encanta, tío. Ay, qué bueno. Oye, pues vamos a disfrutar de la comida, ¿no? Venga. Sí. Y nada, que muchísimas gracias a los dos por haber puesto tanto empeño como yo. Y por tener esa confianza que tenéis en mí, siempre. Sí, porque luego verás en el vídeo. Sí. O sea, luego está lo que el ojo no ve, ¿no? O sea, tú me veías mis caras detrás de ti y estaba diciendo, es que esto no sé cómo va a acabar. Ya, yo me echo la tapa pensando que esto iba a ser un desastre. Pero no, esto está buenísimo. De hecho, voy a repetir. Te juro por Dios que tenía preparado ya el teléfono del restaurante para llamar al Globo. Claro. No, 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 pues no llames. No, no. No hace falta, ¿no? No, no. Podemos repetir, ¿eh? Sí, no, sí. Digo, yo voy a repetir, vamos. O sea, que no nos despedimos todavía. No, 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 tú. Vamos a seguir grabando, ¿eh? Ahora seguimos. Mira, mira la babilla. ¿Has traído postre? ¿Qué dices? Estrella de verdad. ¿Has traído? Una cosa americana que a mí me gusta mucho. ¿No será algo de los colostros o esas cosas que compras tú? Bueno, es americano. ¡Hala! ¿Qué es eso? Luego lo enseño. Pero si son conguitos. No. Chocolate, mola. Son de conguitos, pero no son conguitos. Luego lo veis. Ah, son tortitas de conguitos. Son Reese's, la copia de... La interpretación de conguitos de los Reese's Pieces americanos. ¿Reese's Pieces? Sí. No sé quiénes son esos. ¿Qué es un grupo? ¿Un grupo de cantantes? Está la Britney Spears, ¿no? Los Backstreet Boys. Y luego están los Reese's Pieces. ¿Has dicho tú? Crisis. Crisis Pieces. Ah, Crisis. ¿Cómo? Claro. Crisis Pieces. Juan, de verdad. No controlas el idioma, la pronunciación. Pero, coño, pero tengo el first. Crisis Crisis. Crisis Crisis. Yo los cojones. Crisis Crisis. Crisis Crisis. ¿No? Crisis Crisis. Dilo tú con tu acento, a ver, que tú eres canadiense. Que no, no. Venga, hombre. Venga, estrella. Crisis Crisis. Crisis Pieces. Crisis Pieces. ¿Ves? Ya está. Crisis Pieces. Eso. Eso. Yo cuando he visto la lenteja directamente en el agua y luego el mechero, he dicho, no, puede ser, no puede estar pasando esto. Eso lo hacía yo con las nubes de pequeño, que te pones que quemabas una nube, ¿te acuerdas? Parecía que estaba haciendo un espeto. Ay, yo, ¿pero qué hace este? O sea, no, ay, no. Y digo yo, esto no te lo ha dicho tu hermana, o sea, lo del ajo no te lo dijo tu hermana.
¿A que no? Lo del ajo me lo ha dicho María Jesús. ¿Ah, sí? Ostras. ¿En serio? Lo de ahumar el ajo. ¿Sí? Pues, no sé. No sé qué ha pasado ahí. Pues mira, yo que tengo cocina de gas, la próxima vez que haga lentejas lo haré en la llama del gas. No, es que yo a partir de ahora voy a ahumar todo. Yo lo que no entiendo es cómo no me han llamado ya para ir a Masterchef. A Masterchef, ya te digo yo. Los reviento. Ya ¿quién tengo ¿Quién sabe? Y yo cuando la probaba al principio, y dice yo un 10, digo yo, bueno, se acaba de columpiar, te vas aquí a lo columpio ahí de fuera y te columpias un poquito. Pero no, coño, que es verdad. Aparte, yo iba con la escopeta cargada, porque a mí me gustan mucho las legumbres, muchísimo, como mucha legumbre. O sea, tenías la escopeta cargada tú. Claro. Joder. O sea, le ibas a dar. A mí me gustan mucho las legumbres. Yo decía, ay, como las está, ay, como las está torturando las lentejas, por favor, pero mira. ¿En serio, Estrella? ¿Pensabas que ahora se estaba torturando? ¿De verdad? Es que bueno, a ver, lo pensábamos nosotros y no entendía nada. España. No entendía nada de lo que estabas haciendo. Qué pena, torturar las lentejas, qué pena, ¿no? Bueno, ¿qué haces? Es que no las estabas asustando, las estabas torturando. Mira, yo ese cambio de agua que has hecho que no entendía para qué. Yo qué sé. Mira, pero ¿qué hace este hombre aquí cambiando el agua de repente a las lentejas? Te deja muerto con el eso. No te lo dijeron nadie, ¿eh? Eso ha sido cosecha de la abuela. Sí, por cierto, vosotros, a lo mejor no porque sois chicos y claro, somos de otra generación. Pero yo recuerdo de pequeña. Cuando compraba lentejas mi abuela, que se la daban en un cucurucho de papel en el mercado, y nos ponía a mi hermana y a mí, que eran las nietas que teníamos más contacto con ellas, las ponía en una bandejita así, las esparcía, íbamos una por una, porque venían con piedras las lentejas, y había que irlas quitando, y eso era súper entretenido. Madre mía, ¿en con serio? Mi abuela, lo hacíamos siempre. ¿Vosotros lo habéis hecho? No. ¿Limpiar las lentejas de piedra? Yo conozco las lentejas ya de paquete. Yo. ¿Sí? No, yo conozco las. ¿La de granel no? No, yo conozco de granel. De granel, ¿sabes? En el pueblo de mi abuelo, también no llegaban de paquete, también era autoconsumo. Y la gente, pues eso, sacaba las lentejas y se te colaban piedra a manta. Sí, vamos. Había que limpiarlas una por una. Y después, una por una así con mucha paciencia. Después de eso te ibas al dentista como parecías Beetlejuice. Claro, es que claro, compraban en el mercado, claro, mis abuelos. Claro. En Madrid, pero en el mercado. Sí. Y siempre, las ponía en una bandejita y vamos haciendo una prueba de tu lenteja, anda. Sí, y ponme un poquito más, Juan. Esta es la receta que menos esperanzas tenía. Yo también. Porque es que lo que estaba viendo yo es que era horroroso, ¿eh? Yo también, yo no estaba nada seguro. Ah, sí, encima eso. Te lo juro. Pues, ¿quién te ha visto y quién te ve? No estaba nada seguro, Juan. Bueno, mira, para que la gente diga, no diga que hemos hecho aquí cortes y todo eso. No hay trampa ni cartón. Esto es lo que ha quedado. Una tapa. Una tapa. A tape. A tapes. Se dice tapas en inglés. Tapas. Claro, Juan, tapas. La tape es una cinta de cassette. Claro. Son tapas. Vaya pavo. Bueno, despedimos entonces ya. Flor en el culo, tío. Voy a mojar. Bueno, es que voy a mojar. No, ya aquí. De esto directamente va a la estantería. ¿Sabes cómo se llama eso, no? Esto se llama pecado. Firmar el plato. Sí, joder, pues yo voy aquí a firmar, verás tú. Voy a dejar aquí una firma. Pues mira que a mi Lola le encanta la cuchara y come mucho puré. Pues mira. ¿Sabes? Pues le voy a hacer esto. Va a flipar. Le va a encantar. Te vas a tener que ver el vídeo otra vez, ¿eh? Hombre, no soy capaz de volver a hacer esto más. Y no le des a saltar anuncios, ¿eh? Ahí es donde viene la guita. ¿Ah, no? ¿Saltar anuncios? No. Nunca. Hay que tragarse los anuncios. Hay que tragarse. Además son dos. Sí, bueno. Pues nada, despide aquí a la audiencia, ¿no? Oye, de verdad. Quiero daros las gracias. Por haberme aguantado, por no haber tenido nada de esperanza en este plato, porque pensabais que iba a ser un desastre, sí. Yo también. Sí. Pero tengo que daros en la cara diciendo que me ha salido espectacular. Sí. Así que a partir de este momento, empezar a tener un poquito más de confianza en mí, hombre. No, si la confianza la tenemos. Pero esto ya, ¿cómo iba? Yo en la lenteja no tenía mucha fe. Lo digo sinceramente. No tenía mucha fe. La fe es lo último que se pierde. ¿Cierto? Ya. Familia, me encantaría que vierais el vídeo entero, que echéis un rato de risa y que probéis la lenteja invertida de Ade en la sección Cocina con Ade. Así que tengan buen día. Gracias por estar ahí
Nos vemos pronto. Le dais al like a este vídeo para que tenga un montón de difusión. Os suscribís, si lo tenéis a bien, os hacéis miembros del canal. Y eso sí, el enlace del vídeo lo dejo en la caja de comentarios para que podáis comprar el delantal ADE Yo Me Revelo. Y eso sí, con un guiño a la marea azul, que le pondremos una ola. Lo vais a tener en la tienda online. Para quien quiera comprarlo, aproveche el momento. Familia, gracias. Hasta la próxima.